Bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un tema muy importante que es el tema ambiental, un tema para el presente y el futuro de los colombianos y para eso tenemos tres invitados de primer nivel. Tenemos una profesora de la casa, la profesora Rosario Rojas. Ella es bióloga y tiene un doctorado en ciencias y biología. Es profesora del Instituto de Estudios Ambientales de aquí de la Universidad Nacional de Colombia. También tenemos al ingeniero y geólogo Carlos Fonseca. Él es especialista en política ambiental, ha sido viceministro de Ambiente, también ha estado al frente de la dirección del IDEAM, ha sido director también de Colciencias. Y tenemos a Natalia Parra, una animalista. Ella es administradora pública de la ESAP, es directora de la plataforma Alto, que significa plataforma Animales Libres de Tortura. Ahora nos vas a explicar bien de qué se trata eso. Bueno, estos son nuestros invitados y yo quiero empezar el programa poniendo un poco en contexto el tema ambiental para los televidentes. Quiero preguntarles primero cuál ha sido el papel, cuál ha sido el lugar del ambiente en el conflicto colombiano. Profesora. Bueno, pues eh, el ambiente ha sido el escenario de la guerra y ha sido el botín de la guerra también. Eh, en muchos eh, sentidos, eh, parte del conflicto eh, y de muchos conflictos eh, laterales o eh, que limitan con, con el conflicto armado han estado pues, los conflictos ambientales. Y estos conflictos eh, se dan eh, por... Eh, disputas territoriales, o sea, hay formas de territorializar que tienen las comunidades en eh, sus espacios de vida, cierto, formas organizativas, formas de producir. Eh, formas de eh, utilizar el, el medio natural para hacer su subsistencia y sobre esas formas de ter territorializar, de construir territorio, eh, están las otras formas de territorializar como las formas del Estado, de hacer ordenamiento del territorio, están la normatividad y están los proyectos eh, también de tipo económico, eh, extractivo de, 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 de diferentes eh, eh, tipos de, de materiales. En entonces, eh, el, el, lo ambiental ha estado ahí. lo, lo ambiental es eh, ese entorno donde están los ecosistemas, eh, donde está la base de subsistencia de las personas, de los grupos humanos y de las culturas. y es eh, también ese espacio de apropiación. y ahí está el conflicto. siempre ha estado ahí. el, el, el ambiente siempre ha estado ahí en medio del conflicto. no? ingeniero. Queda claro que, en efecto, el conflicto de los, es uno de los determinantes, uno de los factores importantes eh, en el conflicto del ambiente, perdón. ¿Qué dice, explíquele por favor a los televidentes, qué dice el acuerdo general para la terminación del conflicto en materia ambiental? El acuerdo es muy generoso en lo ambiental, pero es también generoso en otras dimensiones que tienen una significación ambiental. Por ejemplo, en género. Eh, es la primera vez que me siento en un panel tan interesante con dos mujeres y un solo hombre. Eso lo agradecemos mucho porque nos permite indicar que vamos por el camino correcto. Rosario se ha referido a dos temas que son muy importantes y es el territorio, la gente, la apropiación del espacio. En el primer punto, en el de reforma rural integral, cuando se dan las 3 millones de hectáreas, para los campesinos, más 7 millones de titulación, estamos haciendo una justicia que teníamos muy atrasada. Y tiene una significación enorme porque va a permitir que la frontera agropecuaria no siga creciendo. El campesino sin tierra va buscando tierra, va buscando tener algo y después termina vendiéndolo a un terrateniente que lo va comprando y comprando. Eso yo creo que el acuerdo es muy importante. Pero también, por ejemplo, en las razones de expropiación de la tierra aparece con fuerza el tema de la función social y ambiental de la tierra. No pueden seguir siendo tierras de engorde que no son productivas, que terminan precisamente haciendo que se tenga que expandir la frontera agropecuaria, sino tenemos que darle el uso que la sociedad espera que le demos a la tierra. A nosotros nos parece eso muy importante. Eh, dentro de la discusión ambientalista eh, discutimos lo de las sidres, lo de las zonas de reserva campesina, que también aparece lo de las zonas de reserva campesina en el acuerdo. Creemos que hay una oportunidad muy importante de un ordenamiento hecho desde la base, como decía Rosario, con la gente, participativo, porque la paz territorial tiene una relación muy fuerte en que todos participemos en construir el futuro, en que todos estemos de acuerdo en unos mínimos. Y el acuerdo es bueno en eso. Obviamente, a través de todo el acuerdo uno encuentra que hay referencias al cuidado del agua, que hay referencias a las cooperativas productivas responsables, las llaman de desarrollo sostenible. Eh, nosotros nuestra lectura es que ahí tendríamos una enorme oportunidad como sociedad para que los campesinos garantizándoles que tenemos unas compras desde la ciudad, compras estatales que vayan dirigidas a los colegios, que vayan dirigidos a los jardines infantiles, podríamos garantizarles que en un campo en que la Universidad Nacional es muy fuerte, la agroecología, eh, tengamos cooperativas de producción agroecológica que le vendan a, estos, eh, a estas instituciones. Podríamos incluso pensar que esto que acabamos de hacer no es solo una reforma agraria, sino tiene una incidencia muy grande en las ciudades. Natalia, a propósito de lo que nos comparten los compañeros del panel, ¿cuál es la importancia, no solamente en el campo, sino también en las ciudades, de poder desarrollar una agenda ambiental eh, un poco, digamos, amparada en estos acuerdos? y teniendo siempre presente que el ambiente ha sido un escenario de disputa en el conflicto colombiano. Es algo que tiene que ver definitivamente con el modelo de país que, que queremos o continuar o mejor construir. Eh, todo esto tiene que ver con la resignificación eh, como seres humanos, como sociedad y definitivamente o podemos seguir reproduciendo todos estos problemas del pasado, todo ese antropocentrismo, o podemos entender a partir de esta coyuntura que tiene que ver con una firma de, de, de un tratado de paz, eh, cómo podemos resignificarnos con relación a nuestro entorno. Es decir, que en un posacuerdo o posconflicto, como se le quiera llamar, el el desarrollarnos como una sociedad que tiene en cuenta su entorno y, y la otredad, esa otredad que no necesariamente o no solamente es humana, sino que puede ser la naturaleza, pueden ser los otros animales, pues eh, nos hace definitivamente cambiar en muchísimos aspectos. A veces se nos olvida que somos ecodependientes, se nos olvida que, pues, que somos interdependientes, entonces precisamente todo esto eh, es lo que abre el camino, estamos en un momento bisagra que nos puede conllevar hacer por supuesto una sociedad más justa y una sociedad más justica, justa no puede entenderse lejana a los asuntos de ambiente y a los asuntos de la autoridad animal por ejemplo. Carlos, muchos de los territorios donde el conflicto ha tenido gran impacto tienen mucho valor ambiental. De hecho, los grupos armados entre otras se han asentado allí por el valor ambiental de estos territorios. Y en este tema, como en todos los temas de la agenda, está la pregunta de, bueno, ¿cómo garantizamos, cómo podemos dar alcance eh, a los acuerdos que se han logrado para dar sustentabilidad y sostenibilidad ambiental en estos territorios? Eh, nuestra lectura es que donde se asentaron las FARC y los grupos alzados en arma, por su estrategia de defenderse, de tener una retaguardia, en cierto sentido fueron aislados del país, no los podíamos investigar, por ejemplo. La gente no podía hacer un uso sostenible. Hoy vuelven a ser asequibles y ese es el reto enorme que tenemos, cómo los vamos a usar sosteniblemente. Eh, eso es importante tenerlo presente porque el modelo de desarrollo, que yo estoy seguro que Rosario y Natalia lo van a tocar ahora más adelante, ha sido muy enfocado en lo que ya conocemos, en la minería extractiva, en petróleo, en carbón, que hoy están teniendo un precio muy bajo. Y aunque tuvieran un precio muy alto, nosotros desconocemos nuestra principal riqueza, que es la biodiversidad. Eh, por muchas razones una de ellas porque no podíamos entrar a estudiarla y porque no hemos reconocido suficientemente el conocimiento indígena también es necesario que en el nuevo enfoque tengamos mucha ciencia y tecnología pero también reconozcamos en el diálogo de saberes el conocimiento ancestral el conocimiento colectivo y en ese sentido eh, yo creo que es un reto para que las propuestas que hagamos hacia el futuro integren la biodiversidad, hagan ese cambio de una visión antropocéntrica a una visión más ecocéntrica y al integrar la biodiversidad tengamos un modelo de desarrollo diferente. Pero yo estoy seguro que Natalia y Rosario lo van a tocar porque, entre otras cosas, una eh, premio Nobel, una mujer premio Nobel. Eh, le preguntaron alguna vez que si había diferencia entre los hombres y las mujeres respecto a la ciencia y ella dijo sí hay una pequeña diferencia eh, mientras que los hombres se extraen de la naturaleza mientras que los hombres tienen una función de minería un poco nosotras las mujeres dialogamos con la naturaleza porque es un, una conversación entre mujeres <laughs> Profesora, en la misma dirección, es una preocupación, yo insisto, el tema del cumplimiento de los acuerdos. Eh, con las reformas que puede traer eh, este proceso de paz en materia de acceso a la tierra y de ampliación de la fron frontera agrícola, está la preocupación eh, de, de la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental. ¿Cómo darle alcance a los acuerdos que se han logrado en La Habana sin digamos, eh, traer más daños a los ecosistemas y al ambiente. Sí, bueno, hay que eh, partiría de eh, planteando el, 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 digamos, el tema sobre el daño que le hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Eh, el, y el modelo que le ha hecho el daño, eh, eh, digamos, el, el daño que le ha hecho uh, al, al ambiente, la, el modelo extractivo, ¿cierto? Ese es un daño y el modelo extractivo no ha parado. ¿Dó, dónde, han, están, ¿Dónde han estado los principales daños de ese modelo? Bueno, o sea, han estado uh, en a ver, eh, podemos ubicarlos en diferentes, eh, en diferentes momentos, ¿no? Y en diferentes espacios. Y eh, uno de ellos es eh, pensar, por ejemplo, y en la misma tónica que quienes me precedieron en la palabra, eh, pensar que la naturaleza, esa naturaleza no humana, es el, el botín, digamos, donde. Extraemos lo que sea en, cantidad, en las cantidades que sea y que no va a pasar nada. Esa posición nuestra de sentirnos por fuera de la naturaleza y que ella es nuestro, eh, digamos, esa arca donde podemos sacar infinitamente cosas eh, en la lógica de, de un modelo de, de desarrollo eh, que está basado en el consumo ilimitado. Ese modelo existe porque nosotros lo alimentamos, porque nosotros consumimos de una manera exacerbada. Ahí está el, 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 un daño grandísimo que, que se ocasiona. Y se ocasionan eh, daños eh, cuando no se reconoce la importancia de esos ecosistemas y de esos entornos que son la base de la sustentabilidad de las culturas y de la vida. Lo que está en juego, lo que está en juego en esta visión de mundo, en esta visión de desarrollo, en esta visión de civilización, lo que está en juego es la vida. Y si nosotros no entendemos que lo que está en juego es la vida, pues vamos a seguir de, de esa forma ilimitada. ¿Y cuáles son los daños? Pues estamos eh, acabando con las co coberturas vegetales, estamos acabando con los ecosistemas, estamos transformando, ¿sí? estamos dilapidando eh, esos ecosistemas. ¿En, en, ¿En qué sentido? Esos ecosistemas, eh, su funcionalidad, ¿sí? el, que, el que tengan una, una composición de, de plantas, de animales, ¿cierto? de microorganismos. Eh, son los que posibilitan que nosotros tengamos un agua para, para beber y la calidad del agua está mediada por los procesos que se dan en esa biodiversidad, en esos ecosistemas, la calidad del aire que respiramos, la calidad de los alimentos que consumimos eh, está en un suelo y en una calidad de un, de un suelo que si lo perdemos, eh, pues no vamos a tener eso. Entonces ahí están los daños, están, son, son son muy generales, pero también son muy particulares y tienen que ver con la concepción y con la idea que tenemos de naturaleza, con la forma como nos relacionamos con ella y la forma también como nos relacionamos entre nosotros, porque Dilapidamos esa naturaleza, la extraemos y la sacamos no para construir una mejor sociedad, una sociedad más justa, sino se extrae para que unos acumulen y los demás se queden no puedan acceder a, a un agua contaminada, ¿cierto? No van a acceder a un, a un suelo que fue apropiado. Entonces, no, no estamos, o sea, tenemos que pensarnos otra sociedad, tenemos que pensarnos otras formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, ¿cierto? Y dándole, dándole la importancia que ella tiene y entender que nosotros somos ella. Esa otredad está en nosotros. Nosotros somos agua, nosotros somos aire, estamos conectados absolutamente con ella y es nuestra base de sustentabilidad y no podemos seguir. Y, por ejemplo, eh, el cambio climático es la constatación de que esta civilización está en una crisis inmensa a todos los niveles. Antes de continuar, quiero invitarles a ver una nota de contexto que ilustra la ciudadanía sobre temas de paz importantes. Para que se seleccionara el plebiscito como mecanismo de refrendación ciudadana, este ha tenido que superar varias etapas. Primero, desde el año 2012, cuando iniciaron los acercamientos, el gobierno aseguró que los electores irían a las urnas para ser parte de este pacto de reconciliación nacional. Segundo, a finales de 2015, el Congreso de la República aprobó el articulado de ley que permite convocar un plebiscito. En plenaria del Senado se votó la conciliación que fue aprobada con 56 votos por el sí y 4 por el no. Tercero, las partes en conversación en la mesa discutieron sobre distintos mecanismos de participación desde el inicio de las conversaciones. El 23 de junio convinieron acoger el mecanismo que la Corte Constitucional profiriera como manera de zanjar las diferencias en este tema. Cuarto, en julio de 2016, la Corte Constitucional aprobó en la ponencia que elaboró uno de sus magistrados. En una providencia de más de 300 páginas se aborda la idoneidad de este mecanismo de participación ciudadana para poner punto final a casi 60 años de confrontación armada. La ponencia aprobada sustenta la constitucionalidad y viabilidad jurídica del plebiscito. Las tres ramas del poder público han evaluado y aprobado el plebiscito para la paz. Ahora la decisión final se encuentra en manos del constituyente primario. Se espera una participación masiva de los colombianos para que sean partícipes de este trascendental proceso y decidan sobre el futuro. Bueno, en el primer bloque vimos que el, conflicto, este, perdón, el ambiente está al centro del conflicto. Vimos que el acuerdo general para la terminación del conflicto es bastante generoso con el tema ambiental. Ahora queremos hablar un poco de cuáles han sido las propuestas que han llevado los ambientalistas, no solamente a la mesa de La Habana, sino eh, que han difundido en diferentes escenarios. Sabemos que hubo un grupo de ambientalistas que tuvo la posibilidad de estar en la mesa de conversaciones de La Habana. Carlos, yo quisiera que nos cuentes un poco. ¿Cuál fue esa iniciativa? ¿Qué fueron a hacer allá? ¿Cuáles fueron un poco los resultados de, esa, de ese espacio que tuvieron con la mesa de conversaciones? Eh, un grupo de ambientalistas recibimos la invitación de que fuéramos a dialogar sobre la cuestión ambiental en La Habana. Fuimos 11, muy mal repartidos, por dos razones. Primero, porque solo había dos mujeres, excepcionalmente buenas, afortunadamente. A Alegría Fonseca y eh, la profesora Sandra, que ha manejado el tema de la, Grande, eh, de la Cínaga Grande de Santa Marta. Y el otro efecto es que todos somos ya mayorcitos de edad. Una que otra excepción, la de Sandra Villardi y demás. Pero lo compensamos ampliamente en este panel porque son mujeres jóvenes y un representante de la tercera edad. Pero <laughs> uh, el punto es que. Al leer el acuerdo nos dimos cuenta que podíamos contribuir a enriquecerlo. Y por eso nos sentamos y escribimos 11 puntos tratando de interpretar lo que los ambientalistas, que somos muchos, hay muchísimos grupos ambientales, ecologistas, los animalistas, profesores. En el IDEA, en otros grupos de investigación, en la Javeriana, por ejemplo, Rosario sabe que tienen un grupo excepcional, un, una facultad excepcional. Tratamos de interpretar eso y lo pusimos en 11 puntos, eh, los cuales nos hemos repartido para hablar sobre esos 11 puntos. Pero nuestra pretensión fue solo entablar ese diálogo para que los ambientalistas, en un grupo mucho más grande, continuemos ese diálogo y apoyemos el proceso del posacuerdo de paz. Natalia, a propósito de, de estas once propuestas, ahora que hablábamos antes del programa, ¿cómo es eso de la naturaleza como víctima? Cuéntanos. Bueno, es lógico que en, nuestra, en nuestro trasegar como sociedad, desde nuestro punto de vista eh, antropocéntrico, pues eh, los colombianos hayamos pensado exclusivamente en nosotros, los humanos, por supuesto, con todas las exclusiones que eso implica, ¿no? La exclusión por raza, por género, y que venimos avanzando de alguna manera en ese sentido. Eh, y por supuesto, en el contexto de la guerra, siempre entendemos a las víctimas humanas, a las cuales, a las cuales hay que reparar eh, con la las cuales digamos se ha venido haciendo un trabajo muy importante y ahora en el posconflicto sí que va a ser un trabajo fuerte tras lo plasmado en los acuerdos. Pero no se nos pueden olvidar unas víctimas invisibles, que son esas que están dentro de la naturaleza. Los, los ecosistemas, por supuesto, los animales no humanos y en esa medida el reconocimiento de estos seres como víctimas hace que tengan un peso específico ahora en la construcción de posconflicto. Es importante tener claro que en, eh, en, en el pacto, pues, en el texto eh, se plantea la reparación en el marco del Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional humanitario también considera a la naturaleza como una víctima. En esa medida es importante todo ese trabajo que van a hacer eh, las personas que se están desmovilizando, pero también que tenemos que hacer nosotros como sociedad civil, también amparados en el, en el punto 2 del acuerdo que tiene que ver con participación política y participación comunitaria, social, para construir eso que tiene que ver con resarcir a las víctimas. Todos esos eh, ecosistemas que han sido dañados, por ejemplo, eh, con, el, con los eh, rompimientos de oleoductos, eh, la utilización... Eh, de animales, por ejemplo, como armas de guerra, eh, ni qué decir lo que tienen las, tiene, minas, por las minas, por ejemplo, antipersona, todo, pues, todo esta, este daño que le han hecho a la naturaleza, ni qué decir de los bombardeos. Eh, a veces eh, se cuenta, pues, y, y cuentan los actores del conflicto, que después de un bombardeo las víctimas humanas eran muchas, pero eh, ellas eran a veces atendidas, pero la serie de animales o que quedaban heridos, mutilados o muertos o sin simplemente un territorio por donde moverse. Por todo el daño que puede hacer una bomba caída del cielo, pues allí no pasaba nada. Eh, ni, ni los organismos de socorro, ni, ni los, eh, digamos, concernientes a derechos humanos, pues llegaban por la limitación claro. que pre precisamente el contexto claro. del conflicto genera. Entonces es importante que ahora, de cara a ese posconflicto, exista esa forma de reparación. Y qué mejor reparación que poder hacer políticas públicas que sean realmente justas con el ambiente, que sean realmente justas con los animales. Por supuesto, hay otras formas de reparación, pero pero la más impecable, la más importante, es la que tiene que ver con esas políticas públicas que los van, eh, digamos, a, a, a defender eh, de manera eh, general y de manera sistemática. Por otro lado, hay un aspecto muy importante en, en, estos, eh, en estos 11 puntos que, que plantearon los ambientalistas y llevaron a La Habana, que tienen que ver con la educación, porque mal haríamos con buscar eh, eh, darles ese estatus al ambiente, y a los animales de víctimas, uh -huh. pero no avanzar en términos de pedagogía y eh, de ricos, educación. Claro. Esa educación no antropocéntrica, sino ecocéntrica, esa educación que nos permita entender que el otro tiene valor independientemente de su especie o de su naturaleza, esa educación que nos conlleve a cambiar de cultura. Eh, creo que el principal reto que tiene el posconflicto, aparte eh, de lo que tiene que ver con el cambio, por ejemplo, en términos de eh, eh, corrupción, porque si no se acaba la corrupción en Colombia, si no comenzamos a atacarla, aquí podemos hablar muy bonito y puede haber unos acuerdos plasmados, pero en el momento de ejecutar, si la corrupción sigue persistiendo, va a ser muy difícil de poderlo hacer. Y también eso asociado al tema de participación. Entonces. Eh, Ahora que viene todo eso, el principal reto también tiene que ver con la educación y cómo nos volvemos una sociedad empática, no una sociedad que se acostumbró a pasar por encima del otro, a que le paguen por quitarle la vida al otro, sino una sociedad que definitivamente tiene empatía por eh, el, el sentimiento o la naturaleza del otro y pueda respetarle la vida y la dignidad. Okay. Carlos, en esas 11 propuestas hay tres temas muy importantes que están estrechamente relacionados entre sí. Uno es la generación de conocimiento, el desarrollo de ciencia y tecnología, el tema de la paz territorial y el tema de los objetivos del desarrollo ambiental. Profundízanos un poco al respecto. Eh, la paz territorial tiene en el acuerdo un peso muy grande y para nosotros fue lo más importante desde lo ambiental, porque es con la comunidad. Como enseñó Lando Falsborda, Borda, investigación-acción participativa, en donde los científicos que conocemos alguna cosa de la realidad y las comunidades que conocen otras cosas de la realidad, y los empresarios y todos los actores sociales podemos construir colectivamente un nuevo conocimiento para el territorio para que sea sustentable, para que sea más justo, para que sea más incluyente, para que la gente se pueda sentir bien. Es que somos el país del desplazamiento forzado. Pero adicionalmente al desplazamiento forzado, Colombia también tiene unos índices muy grandes de movilidad de la gente por falta de oportunidades de empleo, por falta de oportunidades de colegio, de salud, porque la propiedad de la tierra ha sido muy concentrada. Entonces, la paz territorial tiene también detrás una fuerza muy grande y es construir la felicidad y el buen vivir eh, en el buen sentido de la palabra, en la convivencia. Y eso tiene una significación muy grande como paz territorial. Pero eso tiene que estar soportado eh, y muy ligado a nivel internacional con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya lo habían mencionado. Natalia y Rosario, eh, hay temas como la transición energética. Estamos cambiando de civilización, de una civilización que basó todo su progreso económico, material, en los combustibles fósiles, tenemos que avanzar hacia una civilización eh, que con energías renovables, con agroecología, eh, permite convivir no solo entre nosotros los humanos como puso muy claramente Natalia, sino también con la naturaleza, con los otros seres vivos, con los otros organismos vivos. Ese es el reto de esa ciencia que necesitamos para Colombia. Una ciencia que no desconozca el conocimiento de los indígenas, que haga diálogo de saberes con los campesinos, que construya para cada ecosistema y región una propuesta muy sólida. Y dentro de eso, si nosotros hacemos bien nuestra tarea en lo local, en lo regional, estaremos eh, aportando a la sostenibilidad global profesora rosario para cerrar este bloque muy rápidamente de alguna manera la posibilidad de implementar todas estas iniciativas depende de una nueva institucionalidad ambiental que dé garantías ese tránsito de esta sociedad que basó todo su desarrollo en la extracción de combustibles fósiles háblenos de, de, de esas de esa institucionalidad ambiental para el tránsito hacia una nueva sociedad. Bueno, pues esa institucionalidad ambiental eh, pues debe pensarse sobre una ética ambiental, o sea, sobre otra ética, no sobre lo que hemos venido pues a conversando aquí, ¿no? Sobre la ética economicista únicamente. ¿no? Y tiene que ser una institucionalidad fuerte, eh, porque una institucionalidad débil, pues, eh, va a dejar muchos vacíos, y eh, la garantía del cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, pues no va a poder ser. Se requiere voluntad política, se requiere una profunda voluntad política del gobierno, de los gobernantes y una voluntad política fuerte de las instituciones. Yo considero que nosotros tenemos, eh, digamos, eh, un, eh, un gran acumulado humano que entiende las problemáticas, que sabe. De, de, muchas, de muchas cosas, pero lo que no ha habido es eh, la, la voluntad política de cambiar, la, no ha habido la voluntad política de plantearse otra forma de vida, otra forma de ser este país, y se requiere una institucionalidad y una voluntad política para ello. Eh, quiero también eh, decir que a, a más, digamos, de, de, de una institucionalidad está la sociedad. Si algo uno puede ver leyendo los acuerdos es que pues, los acuerdos no parecen eh, el acuerdo de las FARC y del, y del gobierno, sino son unos acuerdos de sociedad. ¿sí? Es una propuesta para que la sociedad en su conjunto los aborde, los tome y los construya ¿sí? en diálogo, en, en discusión. Y en acciones. Entonces, es importante la participación, y también considero que hay una sociedad madura para abordar esta, esta, esta agenda, para abordar estos acuerdos. Madura porque entiende su entorno, eh, madura porque está construyendo las alternativas. O sea, en los territorios, la gente tiene estrategias adaptativas impresionantes, a pesar de la guerra, a pesar del despojo a pesar de, de, la, de la cantidad, digamos, de situaciones adversas, la gente entiende su, 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 su territorio y entiende las alternativas de construcción. ¿Por qué no se pueden hacer? Porque hay otros proyectos, otras ideas, otras intenciones que no lo permiten. Entonces, eso es importante. Y también decir que, eh, si bien pues, hay pues, muchos ambientalistas, estamos en este medio, hablamos eh, de muchas cosas y nos pronunciamos frente a muchas cosas, pero el movimiento movimiento social que en este momento está eferveciendo en Colombia es un movimiento ambiental, porque esos, eh, digamos, eh, conflictos que se dan, se dan es por el agua, se dan por la tierra, se están dando por eh, esos territorios. Estamos de regreso en La Paz en Foco, hoy estamos emitiendo desde el edificio del Archivo de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Rosario, retomemos donde nos quedamos en el bloque pasado, en la agenda ambiental en la agenda que hay, en, la, en las propuestas que se vienen construyendo desde las organizaciones sociales, desde el movimiento social, para precisamente concretar, entre otras, todo lo que se ha hablado en la mesa de conversaciones. Bueno, eh, decía que frente a lo ambiental, eh, pues hay un, un movimiento social muy, muy grande y muy dinámico. Eh, por ejemplo, se, se instaló la semana pasada la mesa eh, de convergencia eh, energética y minera, que es la, la confluencia de muchas organizaciones eh, y movimientos, tanto eh, sindicales que están relacionados con el tema energético y están planteando... Eh, todo el tema de, 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 del extractivismo y de esa agenda eh, pues, que tiene el gobierno y cómo ese esa proyecto extractivo pues, es tan lesivo y genera tantos conflictos ambientales. Ese es solamente un, un ejemplo de, de cómo pues, es, hay, hay, digamos, mucha expectativa frente a los acuerdos y cómo la sociedad quiere y puede y está en capacidad, digamos, de participar. Eso como por el lado de. Eh, y muchos ejemplos frente a, a eso, como decir, decir, decir eh, eh, que, que es este movimiento, digamos, eh, por parte de las comunidades es muy antiguo, si es, no es de, de ahora ni, ni con, la, con la, la firma del acuerdo, sino que es, es eh, supremamente acumulativo también de, de experiencias eh, y demás. Eh, solamente para colocar una cifra, el 30% de los proyectos extractivos en este país están parados por vía de la movilización social y eso es bastante disidente y con muchas y muchas eh, digamos formas y maneras de hacerlo y de expresarse y eso pues eh, también está en, en correspondencia con cómo el estado eh, no, no abre mano de su de su modelo si sí, no abre mano y eso es parte digamos de, 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 del, del elemento muy eh, complicado de esta agenda eh, y es las grandes brechas que hay entre lo que se pacta, entre lo que firma como acuerdo el gobierno y frente a lo que está haciendo. O sea, unos acuerdos que tienen una cantidad de aspectos muy interesantes desde lo ambiental, desde lo territorial, desde la justicia y la inclusión, pero que a la vez eh, el gobierno tiene unos compromisos de unos TLCs, tiene un plan de desarrollo, tiene eh, el proyecto de las cidres que es lesivo desde todo punto de vista para el tema de la de, la, eh, de poder redistribuir la tierra es, es muy complicado, o sea que eh, la, 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 cumplir la agenda, cumplir los acuerdos va a ser completamente difícil eh, de lograr, pero debe ser una eh, un trabajo, digamos, eh, de toda la sociedad y con mucha voluntad por parte por parte del gobierno. Carlos. Definitivamente el tema de la actividad mineroenergética en la que el gobierno soporta en gran medida su posibilidad de financiar pues, el presupuesto eh, eh, es un elemento central. Hay desde la agenda de los movimientos sociales alternativas a esta actividad mineroenergética teniendo en cuenta que en gran medida financia el, el, el presupuesto nacional que va para educación, que va para salud, mucho que se invierte eh, en diferentes eh, niveles. Hay alternativa sí hay. El mismo gobierno lo está diciendo, y es que frente a un país que en los últimos 35 años se fue convirtiendo de país agrícola, de exportaciones agrícolas, exportamos café, banano, flores, nos fuimos convirtiendo a un país que exportaba principalmente carbón y petróleo, y hoy el mismo gobierno está diciendo tenemos que enfocarnos nuevamente en agricultura. Y en industria. Nosotros tenemos como la pequeña y mediana industria si invertimos en algo que hemos ignorado profundamente que se llama ciencia, tecnología e innovación. Somos un país que invierte .19% del PIB en ciencia y tecnología y andamos diciendo que vamos a ser el tercer país más innovador en América Latina en el 2023. Yo no sé cómo. Eh, ningún mago lo puede hacer sin plata lo que tenemos que ser es serios hay que invertir en ciencia tecnología e innovación pero teniendo en cuenta que la innovación no es solo tecnológica es innovación social. la paz territorial es la oportunidad para que con las comunidades y abriendo ese diálogo entre el estamento nacional las políticas sectoriales y las comunidades su ordenamiento territorial sus planes de desarrollo nacidos desde la comunidad, si logramos que haya mucho mayor diálogo, vamos a acercarnos a una paz territorial cuyo premio es más convivencia, más competitividad, pero más importante que eso, más buen vivir y más felicidad, porque es que nos hemos dado palo entre nosotros 52 años, ya es hora de que nos riamos, eh, 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 más sonrisa, más alegría, más esperanza, porque es que son 52 años de muerte. Necesitamos ahora. Cien años de alegría o más, o más <laughs> se dice. Natalia, Natalia, tú eres animalista, estás en la dirección de alto animales libres de tortura. cuéntanos rápidamente qué es eso y qué vienen trabajando en pedagogía y construcción de paz. Bueno, alto es una plataforma ciudadana, más allá de una ONG o una fundación que hacen un trabajo maravilloso, es la agrupación de varias de ellas, pero también de ciudadanos que veníamos en ese proceso y más que todo haciendo incidencia política, porque eh, el animalismo ha venido entendiendo que no solamente se trata de autogestión, no solamente se trata de atender a los animales ahí sí al mejor estilo de un estado comunitario que, que bastante daño dejó, donde son las sociedades las que se autogestionan, las que eh, buscan solucionar problemáticas cuando hay un Estado que recibe impuestos, un Estado que precisamente debe be, eh, dirimir toda una serie de conflictos y eh, pues que estaba desentendido. Entonces nos dedicamos a hacer gestión en el Congreso con los, eh, pues los gobernantes municipales, eh, eh, gobierno nacional, etcétera, para lograr por un lado leyes por los animales y políticas públicas para ellos de la mano de la movilización, porque por supuesto nos estamos movilizando todo el tiempo, de hecho ahora el 25 de septiembre es la marcha por los derechos de los animales, muy enfocada por la paz por los animales y la paz por la naturaleza. Entonces lo que hacemos es eso, eh, buscar que el relacionamiento eh, que nuestra sociedad tiene tan injusto con esas otras especies, pues se dé la manera más adecuada sin desentenderse de otras problemáticas, porque mal haríamos en pensar que los animales y, su, y la justicia con los animales es un tema de, 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 digamos, en esa sola vía. También tiene que haber justicia social, también tiene que haber justicia ecológica. Para para que precisamente eh, quede bien el ajedrez, quede todo bien, eh, digamos, eh, configurado. Entonces somos eso y en esa medida, como un grupo de una especie de reivindicación nueva, lo que buscamos es un cambio de país, un, un cambio de concepción frente a cómo nos comportamos con el otro, de cómo convivimos con el otro. Aquí a veces se nos olvida que nosotros llegamos cuando ya había otras especies. Eh, por supuesto hay otras, hay, hay unas especies que son las silvestres, a las cuales hay que resguardar, pero hay unas que hemos esclavizado toda la vida y son esas domésticas y no hemos sido en absoluto justas con ellas entonces eh, de lo que se trata es de cambiar el país y precisamente todo este contexto de la paz lo que nos da es un ambiente propicio para poder eh, resaltar esa reivindicación, cuando eh, estábamos en momentos de guerra eh, eh, bueno, seguramente la guerra va a seguir hay otros actores, pero es que este es un actor fundamental para poder llegar a una situación distinta en la convivencia en nuestro país, pues lo que sucedía era que cuando hablábamos de los animales y bien hemos podido ir avanzando en algunos aspectos, pues siempre estaba la excusa es que el presupuesto va para la guerra, es que la agenda va para la guerra, es que esto es una prioridad. Dando ese paso, en ese posconflicto, ese posacuerdo, es cuando estas agendas emergentes pueden tener la fuerza de vida y es cuando ya no puede haber excusas para poder pensar más integralmente. Carlos definitivamente todo lo que ustedes nos han planteado eh, nos llevan a la conclusión de que el país necesita un nuevo pacto ambiental necesita hacer un nuevo acuerdo ambiental y necesita refrendar un nuevo acuerdo ambiental cuéntanos qué vienen haciendo los ambientalistas para avanzar en esa nueva concepción de la relación humanidad naturaleza sí. tenemos unas tareas a corto plazo queremos apoyar el post conflicto con las farc en los próximos seis meses se van a reunir los guerrilleros en las 22 veredas y en los seis campamentos. Lo que les hemos propuesto, los ambientalistas, es que junto con universidades iríamos a esos sitios y trabajaríamos en taller interdisciplinario y de diálogo de saberes para elaborar más propuestas incluso empresariales, que permitan que tengan un ingreso decente, un ingreso ético, que permitan organizar mejor la propuesta de las cooperativas campesinas, que permitan ligar lo urbano y lo rural, como mencionábamos, en que les garanticemos que compramos la producción agropecuaria agroecológica, ensayar un nuevo modelo de agricultura que no tenga tantos químicos, que incluso use la biodiversidad. Esa clase de cosas es una tarea que tenemos en los próximos seis meses, pero también los ambientalistas tenemos nuestra propia agenda. Estamos eh, eh, organizando la cumbre ambiental que se va a llamar Guaduas Más 20, porque hace 20 años en Guaduas, Cundinamarca, tuvimos un encuentro de 3.500 ambientalistas y un diálogo con el ELN en ese tiempo, proponiéndoles un acuerdo de paz parcial que desafortunadamente no se logró. Y estamos en esa tarea, proponiéndole a los jóvenes ambientalistas, a los ecologistas, a cada municipio que haga su tarea, haga su diagnóstico y propuestas ambientales de desarrollo sustentable territorial para que los llevemos y armemos un gran mapa nacional que sea el atlas ambiental que le proponemos al gobierno o a los que sigan. Eso es en el corto plazo. En el mediano plazo aspiramos a ser un grupo cada vez más influyente con los movimientos sociales en el camino de cambiar el modelo de desarrollo. Profesora, para ir cerrando, una reflexión muy corta, ¿cuál es el llamado que se le está haciendo? a la sociedad en su conjunto desde el ambientalismo, ahora que estamos próximos a terminar por fin este conflicto armado y que se vienen muchas tareas para construir la paz, entre ellas avanzar hacia una nueva concepción ambiental. Yo creo que a participar, a participar en todos los eh, espacios eh, de opinión, en los espacios de acción, eh, a organizarse. A potenciar todas las formas organizativas pensando en, en una construcción desde abajo. Eh, parte, digamos, del, del éxito de estos acuerdos es que eh, la, la construcción de qué queremos, qué vida queremos, qué territorio queremos, qué país queremos, tiene que ser consensuada. Y desde, la, desde abajo, desde la base. Y hay muchas expresiones organizativas y otras expresiones no organizadas que pueden hacer parte de, de hecho. Es entender que el país nos debe doler a todos, que todos tenemos responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad que es compartida. Es compartida pero es diferenciada también. Entonces nosotros como sociedad tenemos una, unas responsabilidades y el Estado tiene otras responsabilidades. Entonces es también hacer un llamado al gobierno. Que hay en el momento y a este estado a que esté a la altura de esta sociedad que generó este proceso. Carlos, lo mismo, ¿cuál es el mensaje para ir cerrando que le dejas al país? El mensaje es sencillo, tenemos por delante mucho trabajo. El hecho de que se esté firmando la paz permite que en el país entendamos que tener diferencias no es ser el enemigo sino que es buscar una verdad que nos sirva mejor a todos. Nosotros, desde lo ambiental, queremos integrarnos más a la matriz social para que el modelo de desarrollo de Colombia sea un modelo que logre un país que es muy inequitativo actualmente, que sea un país mucho más equitativo, ciertamente un país más competitivo en el mundo, pero con base en ser sustentable y ser incluyente, un país que use la biodiversidad de manera responsable y ética. Esos son trabajos que tenemos hacia el futuro sin lugar a dudas. Natalia. Bueno, eh, yo hace poco escribí algo que estaba fuera del país, tuve un arranque de emoción por el proceso de paz y por lo que significa esta patria eh, y recordaba una canción de Alberto Cortés que eh, dice, pues hace además una alusión a las palomas, dice, ¿será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo? Yo creo que Colombia nos puede llenar de palomas el cielo, de palomas de la paz. Eh, yo creo que eh, estas generaciones que hemos estado viviendo en la guerra, que hemos estado eh, siempre encerradas en esa concepción de eh, la vida no, no tiene valor eh, eh, digamos to, todo este dolor eh, humano y no humano que ha existido todos estos años no puede ser un factor para, para, ten, para seguir teniendo miedo. Nos están vendiendo eh, desde diferentes ámbitos el miedo de todo lo que puede venir, pero qué mejor que darnos la oportunidad de conocer de pronto lo que va a pasar. Eh, eh, yo comentaba co a partir de, este, de esta reflexión lo que pasa con las aves, por ejemplo, cuando, cuando las tienen en jaulas, uno le abre una, una jaula a un ave y, y tiene miedo porque no conoce lo que hay afuera eh, y, y no se atreve a salir. Creo que este proceso de paz es precisamente eso, ¿no? Estamos Hemos estado encerrados tanto tiempo en una jaula que no es ni mucho menos la única, claro está. ¿Por qué no nos damos el chance de salir y probar qué es lo que hay afuera, qué es lo que puede pasar? Porque definitivamente nos puede estar cambiando mucho el asunto y podemos ver bastante lleno de palomas el cielo. Bueno, ya lo vieron ustedes, hay mucho por hacer en materia ambiental. Necesitamos avanzar en un nuevo pacto ambiental. A nuestros participantes, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a los televidentes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima misión de La Paz en Foco.